días, bienvenidos a Mi Parque, Tu Casa. Qué bueno saludarlos hoy, lunes, ya el último lunes del año. Se acabó esto, lunes 28 de diciembre, día de Inocentadas. Espero que hoy no pase nada en el programa. Bienvenido, Duber, nuevamente, ¿cómo estás? Muy buenos días, Manuel Esteves, y muy buenos días a todos ustedes, nuestros televidentes. Como no nos veíamos hace unos días, feliz Navidad para todos. Qué rico que estemos por aquí, último lunes, última semana del año. Así es, feliz Navidad para todos nuestros televidentes. Espero que hayan pasado una Navidad muy tranquila, cuidándose bastante. Se vio en las noticias mucha irresponsabilidad, un llamado para que seamos no responsables y seamos intensos con el tema. Las mamás, los papás, los jóvenes, todos tenemos que hacer parte de eso porque vivimos en una sociedad. Todo lo que usted haga hace que el otro se vea afectado. Entonces, por favor, mucho cuidado. Línea telefónica 268-6033, porque yo sé que hoy con los temas que vamos a tratar van a surgir muchísimos temas. Temas interesantísimos para ustedes, temas interesantísimos para compartir con los amigos, con la familia, para que pasen los daticos, porque es una época muy particular, es una época en donde a veces por la emoción nos descuidamos, como dice Manuela, con el tema del autocuidado, el tapabocas, de las aglomeraciones, pero también nos descuidamos en casa con las mascotas, nos podemos dar algunos, llamémoslos papayacitos, ahí como sí, damos como papaya, ¿cierto?, para que no enfermen. Entonces hay que ponerle cuidado. Así es, vamos a hablar con un veterinario sobre el tema de si mi mascota se intoxica, ¿qué puedo hacer? ¿Qué no debo hacer? Y que hay ciertos alimentos que no sabemos y de pronto por descuido o por desinformación le damos a nuestra mascota y las podemos estar intoxicando. Así que mucha atención con ese tema, por eso les decía que van a surgir muchas preguntas sobre esto. Entonces 268-6033. Pero tenemos otro tema, ¿sí?, que también es muy de mis abuelas, de mi mamá. Yo he tenido eso en mi mente, ¿sí? Sí, ya las personas de nuestra edad mantenemos eso muy presente, y son las cabañuelas. ¿Qué saben ustedes de las cabañuelas? ¿Qué son? ¿Cómo funcionan? Si llueve o si hace sol ese día, el 2, el 3, el 4 de enero, ¿eso cómo va a afectar, entre comillas, durante el año que está comenzando? Las cabañuelas del 2021, Manuela. Así es, también vamos a hablar sobre ese tema, y como siempre vamos a tener una rutina para que usted siga haciendo ejercicio. Vea, yo estuve juiciosa, 24 y 25 haciendo ejercicio, es que eso es un tema de salud, eso no es un tema de después lo hago, así que vamos a tener actividad física con el INDER, así que tal, ¿qué me iba a decir, caballero? Sí, cuénteme. Que estoy esperando la frase del día. Ah, no, hágale, adelante, bien pueda. Quiero que veamos la frase del día. Quizá no puedes controlar en su totalidad el mundo externo que te rodea, pero sí puedes crear un mundo interno que te apoya y te nutre cuando necesitas recargar. Invierte tiempo y energía limpiando tu espacio. Invierte tiempo en ti. Siempre lo hemos dicho, ese amor propio, esa construcción que haces desde este ser, es el eco que puede dar a tu entorno, de donde todo se puede transformar. Así que ese mensaje me encanta para que iniciemos hoy lunes. Y de una vez, porque yo tengo muchas dudas frente al tema, porque siento que ahorita detrás de cámara lo decíamos, no estás haciendo correcto eso. Entonces, precisamente saludamos a esta hora al veterinario Gerson Hernández. ¿Cómo estás? Bienvenido a Mi Parque, Tu Casa. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Gerson, pasa, no sé, Duber, también lo decías, que damos mucha papaya y que en diciembre lo que hacemos es que nos descuidamos y quizás no estamos tan pendientes de nuestras mascotas, porque entonces la celebración, porque seguimos en el trabajo, porque no he podido comprar el regalo, porque estoy metido en internet haciendo las compras. Porque nos vamos a pasear y se quedan solos en casa. Entonces, qué bueno hablar hoy, no sé, de las intoxicaciones más comunes que se pueden presentar y realmente esos mitos o esas acciones que hace uno para poder salvar a la mascota. Claro que sí, sí, por esta temporada nos regalan muchos dulces con chocolate, principalmente, que es uno de los principales tóxicos para los perros y para los gatos, más para los gatos que para los perros. También nos regalan, no sé, cosas con café, cacao, todos esos alimentos son muy, muy tóxicos para los gatos y para los perros. También tenemos en nuestras casas de pronto paracetamol, que son fármacos, no son alimentos, pero son fármacos para nosotros, de pronto para los
los dolores de cabeza después de haber tomado el día anterior. Tenemos aspirina, tenemos ibuprofeno y todos estos fármacos no se pueden suministrar en los perros y los gatos. Entonces es muy importante tener en cuenta que ellos no pueden consumir estos fármacos y estos alimentos porque tienen unas moléculas que no son metabolizadas por el hígado del gato y del perro. Entonces es muy importante que no le den esto a sus perros en casa o a sus gatos. Pero es que el chocolate, hay gente que le da chocolate a las mascotas, pedacitos de chocolatina o dulces con chocolate, o es que las mascotas se lo roban por ahí cuando les dan. Bueno, hay personas que se los dan, hay personas que porque como los perritos o los gaticos son a veces muy velones y entonces todo lo que uno está comiendo ellos quieren comer también, entonces las personas dicen, no, venga, yo les voy a dar un pedacito que no pasa nada. O se lo roban. Es que ellos se lo roban. Eso pasa también, sí. Ellos son muy curiosos y encuentran, no sé, en la mesa, en el mueble, por ahí en algún lugar algo que sabe rico porque el dulce les gusta, entonces se lo comen y se comen cantidades exageradas y esto les puede generar un problema gastrointestinal grave porque les irrita su estómago y también su intestino y pueden haber diarreas, vómitos, incluso pueden llegar a causarle la muerte. Muy bien, también estábamos viendo que hay unos vegetales que también pueden ser tóxicos para ellos, como la cebolla, el ajo, la uva pasa. ¿Qué pasa con esos vegetales que uno creería pues que como es orgánico y es natural y todo, pues no le debería pasar nada? Hasta el aguacate les hace daño, ¿eh? No me equivoco, el aguacate les hace daño. Sí, o sea, no es que en realidad les genere un daño severo todos estos alimentos. Lo que pasa es que si se les da en exceso o muy frecuentemente, sí, porque el hígado de los gatos y de los perros, a diferencia del de nosotros, está diseñado para metabolizar un tipo de alimentos que sea a base de proteína de origen animal. Porque a diferencia de nosotros somos omnívoros, ellos son carnívoros por excelencia. Entonces, si comen vegetales, bueno, cualquier tipo de vegetales en exceso le pueden generar problemas digestivos, pueden afectar el hígado, el páncreas y su estómago. Entonces, por eso no, o sea, sí pueden comer, pero en pequeñas cantidades y esporádicamente, por decir una vez al mes y eso, aunque no hay que darlos porque para eso están los alimentos concentrados. Pues yo no me imagino dándole pues una cebolla Olivia, milagros. Pero tenemos una llamada a esta hora, Gloria, desde Popular número 2. ¿Cómo estás? ¡Feliz Navidad! Gracias, muy buenos días. ¿Cómo me le ha ido? Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno. Entonces, ¿tienes una preguntita para el veterinario? Sí. Adelante. Sí, muy buenos días, doctor. Buenos días. Doctor, para hacerle una preguntita. Lo que pasa es que, por decir acá en el Popular 2, o sea, se ha visto muchos casos de perritos intoxicados, que ellos pues chillan y empiezan pues a botar babasa. Se puede decir que envenenados pues... Y la gente recurre mucho como a darles aceite. Yo he escuchado eso, que es muy malo. Y he escuchado sobre que hay que darles que carbón activado para prepararlos mientras se pueden llevar a una veterinaria. Pasó pues ahorita el 25 el caso de una perrita acá vecinita. La niña la tenía cargada y cuando me pensaba empezó a chillar horrible y se le soltó y era como loquita para allí para acá, pero ya no botaba babasa. La llevaron a una veterinaria en Bello y la dejaron hospitalizada y murió a las 5 de la mañana. No supimos qué pasó porque ya no botaba babasa, pero le dieron mucho aceite. Y yo digo que de pronto el aceite le ayuda a que no coja los medicamentos, que hay de cierto, porque pues he leído como mucho eso. Y que hay de cierto de lo del carbón activado. Y a mi perrito le gusta mucho el dulce, por decir, se me vuela a veces y se me encaramó por decir, en esos días en el comedor había una torta de un cumpleaños y se me comió mucho de esa pasta así de por encima. Y entonces yo empecé a darle milanta, porque me daba miedo, que pues es bueno, no, porque le gusta mucho el dulce, no me le puedo descuidar. Muy bien, Gloria. Muchas gracias por tu llamada. Obviamente, gracias por todas esas preguntas e inquietudes que yo también las tengo igual. Yo tenía la pregunta del aceite también ahí para hacérsela. ¿Qué le podemos contestar a doña Gloria? Claro que sí, señora Gloria. Mira, normalmente, pues por tradición, utilizan que aceite, que leche, que agua oxigenada, que algo para que les dé diarrea. Pero esto no se debe hacer. Lo que usted habla del carbón activado, eso es lo que se debe hacer. El carbón activado lo que hace es generar una película
de protección en el estómago, y si no han pasado más de 2 horas que haya ingerido el tóxico, nos puede incluso salvar la vida de la mascota, porque no va a absorberse el tóxico mientras llegamos al veterinario. ¿Qué pasa con el aceite? ¿Qué pasa con el agua oxigenada? ¿Qué pasa con la leche? A veces ellos son antes vehículos para que el tóxico se absorba más fácil y más rápido, entonces no es recomendable. Lo que hay que hacer es, el carbón activado que lo venden en una farmacia, se le puede dar al gato o al perro, y posteriormente llevarlo al veterinario lo antes posible para hacer un lavado gástrico, para que lo hidraten, para que le induzcan una terapia de sueño. En este caso, que me cuenta que el perrito estaba como con incoordinación y estaba llorando, entonces posiblemente tenía afectado el sistema nervioso, entonces hay que llevarlo al veterinario para que haga lo pertinente. No es ideal medicarlos en casa, y más cuando son tóxicos, porque a veces los tóxicos son corrosivos y me generan una úlcera en el estómago, y lo que nosotros le demos puede ser peor todavía para la salud de ellos. Y lo del dulce, hay que evitar el dulce en ellos porque puede generar diabetes, puede generar obesidad, entonces no es lo más recomendable. Nelson, vamos organizando ideas, porque así como doña Gloria y como doña Manuela con Milagros y con sus gaticas, pues tienen muchas dudas. Primero, lo más importante es prevenir. Ser muy organizados en casa. La torta del cumpleaños no la vamos a poder dejar en el comedor, porque se van a subir, se van a ir, van a hacer sus robitos y de pronto lo hacen bien grande. Segundo, primeros auxilios. ¿Qué podemos decir como unos primeros auxilios en casa si veo alguna sintomatología o si veo que mi mascota está reaccionando de una forma extraña? El carbón activado puede ser una. ¿Qué más podemos hacer? Es que de hecho uno se queda sin herramientas, incluso uno como médico veterinario, si está en una finca, si está en una casa donde no hay nada, estamos sin herramientas, porque los tóxicos, algunos, por ejemplo los raticidas, son inmediatos, en menos de una hora ya están haciendo el efecto nocivo y se nos puede ir la mascota. Entonces, lo único, si es ingerido, debemos de tener carbón activado. De hecho, el carbón activado es muy fácil de preparar en casa. El carbón activado no es carbón el de la leña, pero por ejemplo el pan si lo pones a quemar literal, de ahí sale carbón activado. Entonces, si tenemos un pedazo de pan en casa, pongámoslo a tostar y lo raspamos un poquito, ahí sale como una cenicita, eso es carbón activado. Entonces, se lo podemos dar a nuestro gato o a nuestro perro mientras lo llevamos al veterinario. Mira, qué forma, eso qué es muy tip. Fácil. Ajá, qué buen finca. Tip, yo no tenía ni idea de eso. Entonces, esa puede ser una buena esa forma. Puede ser una buena opción y muy práctica. Total, y rápida, y pues, rápida. O sea, sí. Funciona para sobre lo todo que... porque es un momento que genera estrés, es un momento en donde no, ¿qué yo les digo pues que yo me enloquezco. Tenemos otra llamada a esta hora, Juliana Naranjo, desde Belén. ¿Cómo estás, Juliana? Bienvenida. Muy bien, gracias. Juliana, adelante con tu pregunta. Mira, yo tengo una amiga que tiene una gata. ¿Sí? Y se tiró por la ventana y entró vomitando el otro día. La gatita no aceptó vomitar y vomitar, y le aplicamos como las infecciones, pero la gata sigue igual. Muy bien, Juliana. Bueno, pues esa gatica posiblemente o se comió algo raro en la calle o tiene un problema gástrico debido, de pronto se golpeó, entonces de pronto hay que mirar el estómago, el hígado, el intestino, o de pronto se comió, no sé, un cuerpo extraño. Entonces lo ideal sería llevarlo al veterinario y que le hagan una ecografía para ver qué está generando ese vómito. Pues, no, les digo pues que a mí ese tema... Sí. No, es demasiado corazón el que mueven las mascotas y un accidente, porque es que nadie va a decir que es con la intención de que yo deje eso ahí, no, es por accidente muchas veces. Nos llega una preguntita por aquí, por el interno, Gerson, y es el brócoli. En los gatos. El brócoli para los gatos. El brócoli para los gatos, bueno, lo que he leído y sé es que puede generar diarreas o flatulencias. Como tal, pues como que les vaya a generar la muerte, no, pero sí les puede generar una gastroenteritis. Entonces, pues no dárselo. Indigestión, sí. Una indigestión. A mí tampoco me gusta el brócoli. No dárselo. ¿Te pasa lo mismo? Tampoco me gusta el brócoli, no voy a comentar más. Ese dato, pues. Muy bien, Gerson. Ese mensaje para las personas, porque seguimos estando en diciembre, de todas formas, lo que decimos, ellos son muy traviesos y se nos pueden robar esos alimentos que no se deberían de consumir por parte de ellos. Lo mismo que yo digo, le límpido, pues como todas esas partes de aseo que realmente que no le hacen bien a los animales. Entonces, ese mensaje final, pero antes de que usted me lo diga, tenemos otra llamada.
Ángela, desde Buenos Aires, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy bien, ¿y tú, cómo estás? Bien, gracias. Adelante. Quería preguntarle al doctor por qué mi mascota, ella tiene 11 años, es una Shih Tzu. Buenos días. Sí. Ángela, te voy a pedir que me escuches por favor por el teléfono y no por el televisor, ¿listo? Sí, señora. Listo, entonces, tú tienes buenos una mascota días. Que es un Shih Tzu. Tiene 11 años, es una Shih Tzu, yo la adopté cuando ella tenía 4 años. Pero resulta que yo cada 3 meses la desparasito. Sí. Y ella se come las hojitas de las matas. Ah, ¿te acabó con el jardín? Sí, y todo retoñito que va saliendo, ella se lo come. Entonces yo digo, si ellos son carnívoros, ella, ¿por qué se come las matas? De pronto buena te salió pregunta. Vegetariana, ¿no? No mentiras, Ángela, ya te van a responder. Bueno, tienen que tener en cuenta que los perritos y los gatos son muy ansiosos y a veces eso es ansiedad. No siempre tiene que ser falta de desparasitante como todos dicen, no es que está comiendo manga, no es que está comiendo tierra y le falta desparasitante, no siempre es eso. Puede ser ansiedad o falta de vitaminas o de minerales y el cuerpo le está pidiendo minerales, entonces ella tiene que suplir de alguna manera y por eso va y come las maticas. Entonces lo ideal sería que le den un suplemento o le cambien el concentrado por un concentrado que tenga más nutrientes, ya que ella es una perrita vieja de más de 11 años y la nutrición de ella es diferente a la de un perrito joven. ¿Pueden intoxicarla? Sí, hay algunas matas que generan intoxicación, entonces pues lo ideal sería que revises qué matas tienes en casa y que no la dejes comer. Pero venga, yo les voy a decir, los gatos, para dañar las plantas, ay. Lola, que es la mascota de nuestra casa, ella es feliz, ella no puede ver cualquier plantica porque ella va y pellizca. Exacto, no es que se la coma, sino que es como maldad. Sí, es ansiedad. Maldad. Sí, yo creo que es como maldad. Gerson, ese mensaje final para nuestros televidentes, para que tengamos mucha precaución y que obviamente protejamos a nuestras mascotas. Sí, no, a todos los que tenemos gatos y perros, ya sabemos que ellos son demasiado curiosos, los que tenemos gatos son demasiado trepadores, todo lo que esté alto les gusta, lo que sea de colores vivos les gusta, lo que se mueva les gusta, entonces es importantísimo tenerlos bajo un lugar seguro que ellos no puedan abrir, porque incluso los gatos pueden abrir la nevera, entonces tenerlos en un lugar bien seguro para que no pase eso, y a los perritos no dejarles nada bajo para que no se coman de pronto dulces o fármacos que tenemos nosotros en casa, porque podemos incluso generar la muerte en nuestros peludos si no somos precavidos con estas cosas. Gerson, agradeciéndote inmensamente y seguro de que nuestros televidentes tienen muchas más preguntas. ¿Cuáles son tus redes sociales? ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Dónde se pueden comunicar contigo? Claro que sí, en @tufielamigobet, ahí encuentran todos los días, estoy subiendo como cositas para darles consejos a ustedes de cómo manejar los gatos y los perros, y también se pueden comunicar directamente al consultorio que tenemos, que es el 505-3107, allí también pueden resolver muchas dudas. Perfecto, de antemano, feliz año. Igualmente. Feliz 2021. Muchas gracias. Ustedes no gracias. Se muevan porque ya regresamos con más de Mi Parque, Tu Casa y las cabañuelas del 2021. Vamos a ver qué va a pasar el año entrante. Manuela, ¿vos crees en las cabañuelas? Voy a aprender apenas. Vamos a un corte, ya regresamos. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Aquí en Mi Parque, Tu Casa, y Patricia, feliz Navidad. Hola, Manu, lo mismo para ti. Muchísimas gracias y a todos los televidentes de Mi Parque, Tu Casa. Muy bien, ¿cuáles son esas buenas noticias que vamos a tener para los televidentes de Mi Parque, Tu Casa? Bueno, las buenas noticias es que vamos a hablar del oxímetro. Sí. El oxímetro es un dispositivo digital que, como ya lo sabes, hoy en día nos va a permitir medir los niveles de oxigenación en la sangre. Ok. Es algo súper importante y es una recomendación para todos, especialmente en estas festividades y más en estos tiempos del año, donde la verdad es que las cifras han aumentado debido a esta falta de operación en este dispositivo digital. La verdad es que es de vital importancia, o sea, que todos tengamos en casa, más que un termómetro, este oxímetro. Ok, y
¿cómo funciona? ¿Por qué es tan importante? ¿Cómo me va a ayudar? ¿Cómo leo lo que dice ahí en el resultado? Explícame para que las personas puedan entender cómo funciona. Bueno, hay algo supremamente fundamental, y es que debido al coronavirus se está creando una hipoxia, entre comillas, que es una hipoxia oculta. ¿Cómo así que es una hipoxia oculta? Usted puede ser totalmente asintomático, no sentir dolor de cabeza, ni gripa, ni resfriado, ni dolor de cabeza, ni mareos. O sea, no puede sentir absolutamente nada. En la segunda semana de la enfermedad, usted debe, mejor dicho, estarse monitoreando con este oxímetro. ¿Por qué? Porque usted va a prevenirle a usted y a muchos familiares esa hipoxia que es silenciosa. Puede ser totalmente asintomático, o sea, es de vital importancia. ¿Cómo funciona, Mani? Sí. Es muy sencillo. Vamos a prenderlo acá. No sé si ahí alcancemos a ver cómo la... A esta cámara, por favor. ¿Es acá? Listo. Ahí quietecito. Bueno, vamos a abrir la pinza y a poner el dedo índice. Yo creo que se apagó. ¿Se apagó? Sí. Bueno. Revisemos. Ahí. Bueno, me dicen si se está marcando bien ahí. Muy bien. Van a aparecer... Sí. Dos números. La primera es la oxigenación. Y la segunda son los latidos del corazón. Hay que tener en cuenta las medidas, Manu, para todos. 92 y 94. De 95 a 100 quiere decir que nuestra oxigenación está súper. Del 90 al 95, normal. Pero mucho cuidado. Y de, mejor dicho, vital atención. Si el 90% nos marca un 90% menos, quiere decir que estamos en graves, mejor dicho, tenemos una hipoxia, podemos crear una hipoxia silenciosa. Y los latidos del corazón están más o menos entre 60 al 100%. Okay. Listo. Recomendaciones. Debemos usar este oxímetro 3 veces al día. Ok. Mañana, tarde y noche. ¿Quiénes? Todos. Mamá, papá, abuelito, mejor dicho, niños, absolutamente todos. Muy bien, Patricia. ¿Y cuál es el regalo o cuál es esa gran promoción que tienes para los televidentes de Mi Parque, Tu Casa? Hoy Domino's Natura, miren, esto no es un invento. Domino's Natura trajo este oxímetro y la verdad es que uno solo en el mercado está alrededor de 120 mil pesos, uno solito. Pero marcando ya mismo a las líneas 322-7172 o al WhatsApp 300-448-8689, no solamente se van a llevar uno, sino dos por el precio de uno. Y aparte, la caja de tapabocas con 50 unidades hipoalergénicos. O sea, es un regalo de salud. No estamos concentrados en regalar belleza en estos momentos, sino salud, que es una especialidad en estos momentos. Muy bien, entonces, nuevamente, ¿me vas a cobrar el domicilio? Otra cosa, el domicilio es totalmente gratuito. Super. Hasta la puerta de su casa. Muy bien, entonces, precio, número y que no, y recordame pues que no van a cobrar el domicilio. Todo este kit por solo 99 mil 900 pesos, marcando ya las 30 primeras líneas, el segundo totalmente gratis, 99 900 322 7172, WhatsApp 300-448-8689, 99 900, marcando ya. Y también nos regalan esta caja de tapabocas. Y esta caja de tapabocas totalmente gratuita, más un oxímetro, o sea, todo el kit por 99 900 pesos. También es válido para esas personas que se comuniquen a través de las redes sociales. Claro que sí, @dominos.colombia, ahí también nos pueden buscar, o la línea nacional gratuita 018000. Perfecto, muchas gracias, Patricia, por esa buena recomendación aquí en Mi Parque, Tu Casa, por ese oxímetro y por supuesto esas buenas noticias que nos trae. Claro que sí, muchísimas gracias a ustedes y espero que lo compren, porque la verdad es importantísimo. Súper bien, continuamos con más aquí en Mi Parque, Tu Casa, ya volvemos. Más información, con mucho más contenido importante. Vienen las cabañuelas de 2021 y Manuela Esteves está ansiosa por aprender sobre cabañuelas. Pero venga, yo le voy a decir la verdad, yo no sabía mucho del tema, pues no sé si fue que mi familia no me enseñaron o no sé,
o falta de cultura general será, pero yo no sabía nada del tema de las cabañuelas y precisamente con un compañero empezamos a hablar del tema y decía, ¿cómo así? Eso es tan, tan famoso y como tan tradicional. Claro. Y sí, señores, sí lo es. Por eso les voy a repetir la línea telefónica 268-6033 para que ustedes se comuniquen con nosotros. Si usted tiene, no sé, agüero, tradición, ritual sobre esto, también se puede comunicar y por supuesto nos pueden informar. Así que adelante. Lo que pasa es que las cabañuelas, antes de darle paso a nuestro invitado, las cabañuelas son importantísimas para todo lo que eran en los municipios, en los pueblos de Antioquia, sí, planear como el año, épocas de siembra, épocas de crianza, cosechas, todo eso, y yo sé que por ahí va el camino. Para eso tenemos a nuestro invitado, Cristian Barrera. Cristian, bienvenido a Mi Parque, Tu Casa, qué rico que estés con nosotros. Así es, hoy desde este lado, hoy desde un lugar diferente, sí, feliz de poder saludarlos a ustedes en casa, feliz de estar con ustedes y compartiendo un tema tan importante como son las cabañuelas, que como Duber lo decía, base o digamos su base, su punto de partida es precisamente un método de programación o pronóstico meteorológico en donde principalmente en Europa lo utilizan, pero también nuestros abuelos lo utilizaban. Man, para que todos nuestros televidentes también en casa, simplemente escoger los primeros días del año y darles un valor. Lo podemos hacer desde esa parte meteorológica del, sí, clima, de todo lo que está ocurriendo, pero también desde nuestra vida. ¿Cómo vamos a vivir esos 12 meses? ¿Cómo va a ser todo este próximo 2021? ¿Qué hacen las personas en casa? Primero de enero corresponde al mes de enero. 2 de enero corresponde al mes de febrero. Okay. 3 de enero corresponde al mes de marzo. Y así hasta completar los 12 meses. Es decir, del 1 al 12 de enero tenemos los 12 meses del año. ¿Y yo qué cumplo el 13? Espere. Luego inicia. Ay, no, ya va a empezar. Luego inician las cabañuelas descendentes. ¿Qué son las descendentes? Okay. Es decir, yo ya agregué un valor del 1 al 12, pero luego del 13 de enero empiezo de atrás hacia adelante. Es decir, el 13 de enero corresponde a diciembre, el 14 de enero corresponde a noviembre, el 15 de enero corresponde a octubre, y así me voy. Esas no me las enseñó mi abuelita, ella me enseñó del 1 al 12, las descendentes no las sabía. Ahí es porque tenemos que tener más atención, porque muchas personas dijeron, ay, pero es que el 1 de enero llovió, entonces enero va a llover. No, hay que tener en cuenta también, en este caso, el 24 de enero para el mes de enero. Entonces, del 1 al 12, en forma consecutiva, los 12 meses. Sí. Del 13 al 24, en forma descendente, los 12 meses. Es decir, empiezo por diciembre y me voy devolviendo. Del 25 al 31, los parto. Es decir, como el día tiene 24 horas, 12 horas, los 12 primeros, digamos, las 12 primeras horas del día van a corresponder a los 6 primeros meses. Las horas de la tarde van a corresponder a los otros meses. Es decir, el 25 de 6 de la mañana a 6 de la tarde va a corresponder al mes de enero. Pero de 6 de la tarde a 6 de la mañana va a corresponder al mes de julio. Bueno, pero ven. Para que no se me enreden. Sí, sí, porque es que yo estoy sumando. Yo partí el día. Yo juraba que si llovía el 1 de enero, en enero llovía. El 1 de enero todo enero iba a llover. Pero bueno, entonces, ya estamos sabiendo como estos tiempos, estas cantidades y estos números. ¿Esto para qué me sirve? O sea, ¿qué hace también de alguna forma, Duber, entender toda esta información que hoy Cristian nos está brindando? ¿Para qué me sirve a mí para la vida? O sea, ¿qué voy a identificar ahí? ¿Qué tengo que estar como pendiente? Así es, nuestros abuelos lo hacían entonces, como lo decía Duber, para mirar los momentos de siembra, cuál era el momento, digamos, mejor para sembrar granos, también ese momento también de pronto de una sequía que debía estar prevenido con tanques de agua, porque sé que la cosecha iba a estar de pronto un poco difícil. Y asimismo lo podemos aplicar a toda nuestra vida, la parte a nivel económica, la parte a nivel emocional, todo lo que está ocurriendo, por ejemplo, ese 1 de enero, que si todos decimos, ay, pues que todo el mundo está cansado, todo el mundo está aburrido, ¿cómo es el enero normalmente para todos los seres humanos? Es precisamente así, letárgico, okay, aperezado. Entonces, que ese día no nos coja así, que ese 1 de enero y el 13 de enero, que corresponde al primer mes del año, podamos hacer actividad física, lo que hacía Manu, por ejemplo, un 25 de diciembre, la admiro, hacer ejercicio, hacer algún tipo de actividad, que ese 1 de enero también lo podamos hacer, y sobre todo estar pendiente del resto de aspectos de nuestra vida, porque no somos solamente salud, también somos dinero, también somos emotividad, también somos compartir en familia, compartir en pareja, todos los aspectos de la vida del ser humano. Voy a pintar un 1 de enero con lo que le estoy entendiendo a Cristian. Okay. Nos levantamos temprano, desayunamos bien, una buena ducha,
muy bien presentados, estamos juiciosos en casa, tenemos plática en los bolsillos, ahí como también como parte, forma parte del agüero, comparto en familia y me dedico a planear o a escribir algo. Ese sería un buen primero de enero. Porque es el inicio del año. Así es, y que en enero precisamente iniciamos con esa parte de la planeación. Es el día en donde hacemos entonces los mapas de sueños. Coger y colocar en un cuadrito, recortar imágenes de aquello que nosotros queremos en nuestra vida y empezar a tener de pronto como esa conexión con nuestros sueños, nuestros deseos y nuestros pensamientos. Enero por lo general es un mes que arranca lento, pero es un mes perfecto para planear. Entonces ese sería un buen primero de enero. Vamos muy bien, tenemos llamadas ahora desde Belén. Lucía, hola, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. Feliz Navidad. Ay, muchas gracias, lo mismo. Qué bueno, Lucía, ¿tienes alguna pregunta para nuestro invitado? Ay, sí, yo le quiero preguntar a ver si, ay, si nos da un ritualcito o alguna cosa como para la casa. Y tengo una duda. Sí. A ver, a mí me dijeron que si uno hacía que un ritual con eucalipto y que es que si lo pasaba por toda la casa es que se iba hasta la plata. ¿Sí es verdad? Bueno, muy bien. Lucía, gracias por llamar y para Lucía y para todas las personas, para eso traje acá ciertos elementos para que nos podamos preparar. El eucalipto como tal es una planta. La planta no tratemos de... Muchas veces hay un refrán que a mí me encanta y es, perdemos los cinco sentidos buscando el sexto. Es decir, perdemos la racionalidad, la lógica, tratando de meterle un sexto sentido a las cosas, tratando de meter esa parte esotérica o de la brujería. No, miren, las plantas es naturaleza, el eucalipto es naturaleza, el eucalipto no va a afectar el bolsillo. El bolsillo se afecta si nosotros no trabajamos, si nosotros nos quedamos relajados. Si no somos juiciosos. Exacto, si gastamos de más, si nos metemos en deudas, en un montón de cosas. Entonces, no. No, es completamente falso. Antes el eucalipto, que de hecho lo traigo por acá, nos sirve mucho, no solamente para refrescar el ambiente, sino también que aleja cualquier tipo de plaga, es digamos una especie de insecticida natural. Entonces por eso se utiliza también para quemar dentro de la casa. Vamos con rituales. Sí, por favor. Hay cuatro plantas principales que debemos tener siempre que vamos a realizar un ritual. La salvia, que no necesariamente tiene que ser salvia blanca. La salvia blanca se volvió también un tema, digamos, como ya de moda, y es porque precisamente en esos países del norte de América, la salvia blanca es mucho más común. Entonces decimos que la salvia blanca se puso de moda porque es la única que limpia. No, nosotros, esta salvia que se consigue fácilmente en Santa Elena, en una placita de flores, nos sirve para limpiar mucho la casa. La salvia, la primera, la salvia. Cualquiera presentación, blanca sí, o de la otra. Perfecto. Para, por ejemplo, esta televidente que nos llamó, que estaba preguntando por la parte de la prosperidad, el romero. El romero siempre se ha utilizado para todos los rituales que tenga que ver con la parte del dinero. Romero o laurel, cualquiera de los dos se pueden utilizar. De hecho, el laurel en Roma era también parte de moneda de cambio y los reyes lo utilizaban en sus coronas. Romero o laurel. Vamos a utilizar también mandrágora, que la mandrágora es una raíz un poco compleja de conseguir, pero se consigue también. Y la mandrágora ha sido muy satanizada porque la llaman la raíz de las brujas. Esta raíz se utiliza mucho, digamos, dentro de la magia negra, dentro del santerismo, dentro de todas esas cosas que utilizan quizás para hacerle daño a los demás. No sé si sea real o no, hay algunos que dicen que sí, pero lo utilizamos para la parte de la protección. Cuando tenemos mandrágora en la casa, la quemamos, trabajamos con ella, nos ayuda a proteger el hogar. Okay. Y por último, ¿cómo les decía? El eucalipto, que nos va a ayudar a refrescar el ambiente, que nos va a ayudar a limpiar la casa de impurezas y que nos ayuda también a mejorar, digamos, esa parte del olor que tienen a veces los sahumerios, que es tan fuerte. Entonces, simplemente con estas cuatro cosas. Hay muchas personas que utilizan también el palo santo. Lo pueden utilizar, no hay ningún inconveniente. Lo único del palo santo es que usted sabe que tiene que estar prendiendo porque se apaga, prendiendo porque se apaga. Muy bien, eso lo teníamos con el tema de las plantas. Yo te veo que tienes otras cositas ahí. ¿Qué es? Así es. Siempre que vamos a utilizar cristales, hay muchas personas que les encantan los cristales, a mí también principalmente. Sí. Acá, por ejemplo, tengo una selenita, tengo turmalina negra, cuarzo turmalinado, esta labradorita que me encanta, no sé si alcanzan a ver un poco los visos que da con la luz, unos visos de diferentes colores. El trabajo con los cristales se puede realizar de cualquier forma, simplemente colocarlos, ellos son minerales naturales, no hay que hacer rituales complejos ni nada por el estilo, simplemente limpiarlos cuando vamos a trabajar con ellos, con sal o con un poco de incienso, un poco de sal marina. La sal marina, tengan cuidado porque depende de la piedra también. Por ejemplo, piedras como esta
que es la selenita, son piedras que son porosas. Si yo a esta gema le aplico sal marina, me tiré en ella, porque la sal se la va a comer, okay, la vuelve porosa. Entonces, asesórense bien de acuerdo al cristal que están trabajando. Cuando les digo inciensos también, no voy a mostrar acá la marca, pero un tip para que reconozcan bien qué es un incienso de verdad. Este incienso que ustedes ven acá se llama masala. Este tipo de incienso que ustedes ven que es como cafecito, es la madera natural de sándalo con otras esencias que forman una pasta, y esa pasta la pegan a una varita de bambú. Cuando ustedes ven un incienso que es de diferentes colores, que es muy común verlo también, sí, que a veces huele muy rico, a veces a mí me parece que es ya demasiado, digamos, intenso, fuerte ese aroma, o cuando son completamente negros, son de otros, digamos, ingredientes que no son tan buenos. Por ejemplo, el que es completamente negro es de puro acerrín con esencia. Entonces, lo que estamos quemando es acerrín con esencia, no estamos quemando el sándalo que a usted le venden. Entonces, para que tenga eso en cuenta. Si vamos a trabajar velones, siempre quítenle el plástico, porque cuando estamos trabajando algún tipo de velón, el plástico se debe quitar porque finalmente es un agente contaminante cuando se quema. Entonces, no solamente contamina el espacio, el lugar que estamos tratando de limpiar, sino que va a contaminar también el medio ambiente. El plástico, cuando se quema, es uno de los agentes contaminantes del aire que más, digamos, daños causan. Entonces, mucho cuidado siempre. Quítenle el plástico y límpienlo. ¿Cómo lo limpian? Con aceites esenciales. ¿Por qué es importante limpiar los velones? Porque nosotros no sabemos la persona que lo hizo, quién era. Muchas veces son personas que trabajan en una fábrica y que no tienen ningún tipo, digamos, de control energético. Es decir, a la persona que va a hacer este velón no le van a preguntar si se emborra, si es ladrón, si hizo, si no hizo, simplemente él está trabajando. Entonces hay que limpiar para poder intencionar después. Y cuando busquen sándalo, recuerden que el sándalo es una madera, sin embargo lo podemos encontrar en diferentes presentaciones. Yo prefiero estas cremas, y uno reconoce que es sándalo puro cuando al aplicarlo, después de que se seca, queda de una tonalidad como amarilla. ¿Listo? Ok. Entonces, ahí lo estamos crema viendo. De sándalo. Crema de sándalo. También se puede conseguir fácilmente en cualquier pregunta. Lugar. Los colores de los velones, ¿tienen algo que ver en esa época de fin de año? Sí, siempre y cuando yo realice una meditación. Para la casa suya es completamente transparente si el velón es morado, si el velón es azul. O sea, la casa no va a entender eso. Usted está encendiendo fuego. El fuego va a servir para la casa. Pero en el momento en el que yo quiero realizar una meditación, la cromoterapia, todo lo que tiene que ver con esa parte de los colores, me sirve a mí para interiorizar un deseo distinto. Es decir, si yo quiero prosperidad, entonces color amarillo. Si yo quiero trabajar es la parte del amor, no es color rojo, es color verde. El color verde es el color del cuarto chakra, que es el que rige las emociones y las relaciones, relaciones con los demás o muchas veces el amor propio, la relación conmigo mismo. Entonces trabajo un color verde. El próximo año, si queremos trabajar mucho la energía del próximo año, que va a estar regido por el planeta Mercurio, trabajar el color azul en velas, en velones, en ropa, todo lo que sea de color azul, para que lo trabajemos intencionando de que el próximo año me vaya bien. Muy bien, Cristian, es un tema muy extenso y apenas nos diste acá algunos tips que muy buenos me parecieron. El del incienso me pareció genial. Ya sabemos que el cafecito es el que es el original, es el por decirlo así. Y la claridad de las plantas, como cuáles son. Súper bien. ¿Dónde te pueden seguir para tener más información sobre esto? Porque ya vi también en tus redes sociales que publicaste sobre este ritual puntualmente. Así es, les voy colocando diferentes tips. @CristianBarreraG. @CristianBarreraG. O también me pueden escribir al WhatsApp, que me demoro 3 días en contestar, pero contesto. 302-229-4346. Pero principalmente en las redes sociales, para que quizás no se tengan que esperar a que les responda, ahí les coloco todos los tips, videos, cosas que ustedes pueden realizar desde casa. @CristianBarreraG. Y miren, les voy mostrando cómo se va secando el sándalo. Okay, va quedando completo. Todavía estoy haciendo cuentas con las cabañuelas. Del 1 al 12, del 13 al 24, llevo 2 y resto 2. Tranquilo, sí. Vamos a hacer una pequeña pausa en Mi Parque, Tu Casa, para que usted pueda resolver ese tema de las cabañuelas. Listo, venga, Adana, ya volvemos. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Con
Continuamos en Mi Parque, Tu Casa. Hoy hemos tenido un programa bien interesante, Manuela. Y de todo un poquito. Sí, el tema de las mascotas, importantísimo. Mucho cuidado en casa con las mascotas, con las comiditas que dejamos por ahí, con darles de pronto a veces esos mecaticos. El tema de las cabañuelas, súper interesante. Y sí tenía su historia desde la siembra y desde la parte de nuestros campesinos. Y llegó el momento de hacer actividad física, como siempre, con el INDER, porque hoy precisamente queremos seguirles reiterando ese mensaje de mueva su cuerpo, eso es salud, eso es para su bienestar. Y por eso hoy el profesor Waldrey Barrera nos va a entregar una rutina para que usted finalice el año con toda. Así es. Profe, bienvenido, ¿cómo está? Bueno, buenos días. Duber, muy buenos días. Muchas gracias pues por la invitación. Un saludo muy especial al INDER de Medellín, a la estrategia Canas al Aire. Bueno, es recordar y tener en cuenta que hacer actividad física es fundamental, y más en esta época donde estamos en fiestas, en diversión, en paseos. Fundamental hacer como mínimo una hora diaria de actividad física. En este caso, desde el INDER de Medellín, específicamente desde la estrategia Canas al Aire, trabajamos muchas actividades, desarrollamos muchas actividades. Una de ellas, que es fundamental, es trabajar la memoria motriz, porque también nos vamos relajando, tranquilizando y no hacemos como muchas veces la actividad como a conciencia, sí. ¿Cierto? Entonces, desde el adulto mayor muchas veces vamos a hacer actividad física y estamos pensando en que voy a terminar rápidamente la actividad física para ir a la casa a despachar el nieto, a hacer la comida y todo eso. Entonces, no hacemos como una actividad física consciente. Pensando en lo que están haciendo. Exactamente. Entonces, vamos por cumplir, hacemos la actividad y vamos pensando en que, ay, se me quedó la olla del arroz en la casa. Sí, se me está quemando la sopa. Entonces, somos rápidamente que estamos buscando la forma de ir a hacer actividad física para irme rápidamente para mi casa, y nos están sacando, el adulto mayor está sacando su espacio para poder desarrollar su actividad física. El adulto mayor y cualquier persona. Cuando Manuel hace ejercicio, piensa en lo que está haciendo. Va, yo les voy a decir que yo a veces soy hasta tan loca con ese tema que yo pienso el músculo, cómo podría estar trabajando, o sea, cómo se estira. Sí, yo soy muy loca con ese tema, pero profe, sí. Entonces, para el día de hoy, entonces la idea es, en especial el adulto mayor y todas las personas, la recomendación es poder hacer actividad física de una forma muy consciente, ¿sí? Dedicar su tiempo, dedicarse como mínimo una hora de hacer la actividad física. Entonces, el día de hoy vamos a desarrollar una actividad, es algo muy básico, es algo muy sencillo, ¿sí? Pero la idea es poder hacer una serie de ejercicios, vamos a hacer aproximadamente 6 ejercicios, lo vamos a hacer de forma ascendente y de forma descendente, pero teniendo conciencia de lo que estamos haciendo. ¿Listo? Vamos a hacerlos para que los televidentes nos acompañen. Muy bien, entonces el día de hoy vamos a utilizar un bastón básico, ¿sí? No tenemos algo como de peso ni nada, pues algo muy sencillito, ¿listo? Entonces normalmente vamos a empezar haciendo una marchita ahí en el puesto, tranquilamente. Listo, la idea es que seamos muy conscientes de la actividad que estamos desarrollando. Vamos a hacer un primer ejercicio, ejercicio número 1, vamos a llevar talones atrás y vamos a hacer un movimiento de los brazos. Recuerde que esto lo puede hacer entre 30 segundos o un minuto de acuerdo a su capacidad física, ¿cierto? Muy bien, entonces aquí tenemos el ejercicio número 1, vamos a ir aumentando, vamos a hacer un ejercicio número 2, vamos a elevar rodillas, sí, subimos los brazos, si no puedo elevar los brazos, lo puedo llevar al frente, continuamos. Entonces, como estamos hablando de memoria motriz, sí, entonces la idea es que vamos aumentando y repitiendo el número de ejercicios. Entonces, hacemos el ejercicio número 1, agregamos un segundo ejercicio, que sería el número 2, y así vamos aumentando. Listo, muy bien, seguimos marchando, entonces ya llevamos 2 ejercicios, sí, lo estamos haciendo en ese momento de forma ascendente. Ahora vamos a hacer nuevamente el número 1, unos 30 segundos, aumentamos al número 2 y ya vamos a agregar un tercer ejercicio, sí. Normalmente desde la actividad física le vamos preguntando al adulto mayor, sí, haciéndole modificaciones, y vamos a hacer un ejercicio número 3, sí. Muy bien, tranquilamente usted está desarrollando esa actividad física y la idea es de que lo haga
varias repeticiones y a cualquier momento usted le pide al usuario de que cambie el ejercicio al número que yo le estoy dando. Entonces volvemos al número 1, número 2, ¿sí? Número 3 y le vamos a agregar ya un cuarto. ¿Listo? Un cuarto que vamos a ir a los lados. ¿Cierto? Recuerda hacerlo de 30 segundos a un minuto. Ahora lo vamos a hacer de forma descendente. Vamos a arrancar con el número 4. Seguimos con el número 3. Sí, muy bien. Ahora vamos con el número 2. Muy bien. Y seguimos con el número 1. Entonces ahí estamos teniendo una conciencia de todos los ejercicios que vamos desarrollando. ¿Listo? Muy bien. Ahora te vamos para el número 5. Estirando la pierna, vamos atrás. Me puedo devolver. Sí, al número 4. Número 3. Número 2. Y número 1. Excelente, recuerde que eso hay que hacerlo como mínimo 30 segundos a un minuto. Y vamos a hacer el sexto ejercicio, listo, que sería el número 6. Mire que aquí los podemos hacer tranquilamente de forma ascendente y descendente, pero la idea es que la persona tenga conciencia de qué es lo que está haciendo. Listo, número 4. Profe, ¿cuáles son esas redes sociales donde se pueden comunicar para seguir haciendo las rutinas del INDER? Bueno, en estos momentos estamos desarrollando actividad física hasta el 31 de diciembre. Sí. Pero más, la idea es que nos acompañen por Facebook Live, que tenemos ya montados muchos videos de actividad física que desarrollamos durante todo el año. Y en este momento que los compañeros están en vacaciones, nos pueden seguir con cualquiera de los videos y tenemos videos de todas las estrategias. Súper, profe, muchas gracias por esa buena rutina, que vea cómo quedó alcanzadito. No, es que lo reventaste por dentro. Pero es que eso es lo bueno, uno sentir que el corazón está como a mil, que está bombeando, y eso me encanta el ejercicio, y que uno tiene que hablar. Muy bien, profe, muchas gracias muchísimas gracias, un feliz día. Un abrazo para usted, compañero, hacer ejercicio, ya le dije. Juicioso. Lo quiero ver el 1 de diciembre montándome una foto y diciéndome, vea mano, aquí estoy. Es un tema de equilibrio, hay que compartir en familia, hay que cocinar, hay que pasar un buen rato, pero hay que sacar un momentico, 30 minuticos, una horita, para nuestro ser, para lo que somos como personas, para nuestro bienestar y para nuestra salud. Así es, se nos acaba el programa. Mañana una nueva cita que ustedes tienen con la vida saludable. 9:35 de la mañana, Mi Parque, Tu Casa. Así que los esperamos. Un abrazo gigante. Hasta mañana. Chao, chao.